Buenas noches. Bueno, continuando con lo que habíamos visto el día de ayer en la clase, vamos a ver ahora lo que son las normas de conducción del manejo a la defensiva. Voy a compartir el video que ya empezamos a ver el otro día, pero no lo vimos completo y como ayer topamos el tema de las contravenciones y de los delitos de tránsito y las infracciones según el COIP, este video quedó pendiente, ¿sí? Entonces voy a compartirles para que por favor lo veamos y luego conversamos al respecto. Quince secretos para conducir a la defensiva que pueden salvarte la vida. ¿Estás de acuerdo en que la seguridad lo es todo a la hora de conducir? Presiona pulgar arriba y toma nota de los secretos de manejo defensivos que hemos creado para ti. Número 1. ¿De dónde puede venir el peligro? Los lugares donde la gente frena más a menudo suelen ser los más resbaladizos, antes de los giros, los pasos peatonales y las paradas de autobús. Presta atención cuando te acerques a puentes, túneles, entradas y salidas a pasos superiores. Deberías mantener la misma velocidad allí y comenzar a frenar temprano. Número 2. Mantener la distancia correcta. En invierno, la distancia entre dos autos debería ser dos veces mayor que en verano, pero no dejes demasiado espacio porque alguien más querrá estar en el medio, lo cual es peligroso para los tres autos. Número 3. Mirar más allá. No mires solo el auto frente a ti, manténlo a la vista, pero también mira más lejos, 4 a 5 coches adelante. De esta manera, puedes ver partes peligrosas de la carretera antes de que llegue el automóvil que tienes enfrente. Número 4. Usar el embrague y freno en el invierno. En invierno, no debes pisar el pedal del embrague junto con el pedal del freno. En este caso, las ruedas pueden bloquearse y el automóvil se pondrá a la deriva. ¿Quieres tratar de evitarlo, verdad? Número 5. Conducir en la niebla. Lo más importante que hay que tener en cuenta al conducir en la niebla es que los demás te vean. Esto y conducir con cuidado, obviamente. Asegúrate de que tus luces estén encendidas, pero no uses luces altas. Se reflejarán en el vapor del aire y solo empeorarán las cosas. Tus luces bajas son perfectamente seguras e incluso obligatorias de usar. Número 6. Con ABS versus sin ABS. Los propietarios de automóviles con el sistema de antibloqueo de frenos. El sistema antibloqueo del frenado es una característica práctica de todos los autos nuevos, que neutraliza el pedal de freno en carreteras con hielo si lo conduces demasiado rápido y demasiado riguroso. En lugar de frenar repentinamente, el sistema hace que el pedal vibre, por lo que puedes girar la rueda y colocarla en posición inicial. Propietarios de autos sin el sistema de antibloqueo de frenos. Los instructores de conducción defensiva piensan que la mejor manera de frenar en invierno es usar el pedal del freno junto con las velocidades de cambio descendente. Debes presionar el pedal del freno brevemente y luego desbloquear completamente las ruedas. Repite antes de parar por completo. Número 7. ¿Cómo recuperar el control al sobrevirar? Es importante recordar que la acción de sobrevirar no es algo fatal y no necesariamente conduce a accidentes, siempre y cuando sepas qué hacer y mantengas el control. Hay tres tipos posibles de sobreviraje. Primero, deslizamiento. El eje frontal está estable, el trasero se desliza, el automóvil gira más de lo esperado. Segundo, deriva. Las ruedas traseras están estables, las delanteras se deslizan, el automóvil avanza al girar. Tercero, desestabilización completa. Las cuatro ruedas se deslizan, la dirección del movimiento es impredecible. Si tu auto comienza a deslizarse, no te asustes y no pises el pedal del freno. Otro error que comete la mayoría de la gente es desgarrar la rueda y de esta forma compensar de más. Si tu automóvil pierde la tracción de la rueda trasera, suelta el acelerador y gira la rueda en la dirección de la deriva.
Si tu automóvil se bloquea de la rueda delantera, pisa el acelerador hacia arriba. Una vez que el automóvil esté fuera de la deriva, inmediatamente gira la rueda a su posición inicial, delantera, o se iniciará una nueva deriva. Número 8. Verifica el camino. Cuando conduzcas en carreteras en invierno, presiona el pedal del freno y suéltalo varias veces. Si sientes que el auto se detiene, el camino es bueno. Si no lo haces, significa que el camino está helado. Haz esto tan a menudo como sea posible. Asegúrate de no crear situaciones peligrosas, por supuesto. Número 9. Divide entre dos. Si en verano puedes conducir a 120 km por hora, entonces en invierno debes conducir a 60 km por hora. Si sueles girar a 30 km por hora, entonces en invierno debes reducir la velocidad a 15 km por hora. De esta forma, te asegurarás de que tendrás suficiente tiempo para reaccionar si tu automóvil comienza a descarriarse. Número 10. La superficie de la carretera. En cualquier camino, intenta conducir el automóvil para que las cuatro ruedas estén en la misma superficie. Si dos ruedas están sobre nieve y las otras dos sobre hielo, el automóvil puede ser arrojado fuera de la carretera. Número 11. Elige un lado. Para evitar los rebotes entre las ruedas de una vía profunda, empuja la parte interna o externa de las ruedas contra la pared. Número 12. Engranaje más alto. En una carretera helada, debes conducir a mayor presteza. Nuevamente, toma la norma de verano y aumenta la celeridad por 1 cuando conduzcas en invierno. Número 13. No sobreestimes a los otros conductores. Incluso si eres el conductor más hábil, cuidadoso y considerado, esto no hace que todos los demás en el camino sean como tú. La gente acelerará, conducirá en rojo y no te permitirá cambiar de carril de vez en cuando. Mantenerse alerta y preparado para que otros cometan errores es un truco defensivo esencial. Número 14. Ten un plan de emergencia. Todos esperamos nunca tener una emergencia en el camino. Sin embargo, te sentirás mucho más seguro si sabes cómo actuar en esa situación. Tener en cuenta qué es exactamente lo que debes hacer y a quién llamar si algo sale mal no le viene mal a nadie. También siempre deja suficiente espacio alrededor de tu automóvil para desviarte hacia la seguridad si es necesario. Un plan de emergencia y una ruta de escape en mente brindan seguridad adicional para ti. Número 15. Usa la tecnología sabiamente. Utiliza los planificadores disponibles para tu teléfono inteligente para asegurarte de que nunca olvides cambiar tus llantas. Establece un recordatorio en este momento, por lo que cada mes de octubre se te recordará que es hora de que pienses en tu seguridad. Además, hay otra buena regla antigua, pero no menos importante. Evita usar distracciones como aplicaciones móviles o cualquier otro tipo de gadgets geniales, pero no críticamente importantes mientras conduces. Concéntrate en el camino, por tu propia seguridad y por el bien de los demás. ¿Qué secretos de conducción conoces? Siéntete libre de compartirlo en los comentarios. Dale me gusta a este video si lo encontraste útil. Si obtienes 50,000 me gusta, compartiremos más consejos. Bueno, en el video que acabamos de ver, ustedes vieron cosas básicas, ¿no? Que se refieren acerca de las normas de conducción a la defensiva. Cosas que realmente nos evitarían el tener problemas con accidentes de tránsito. Bueno. En la clase anterior habíamos visto acerca de lo que son las infracciones, delitos de tránsito y lo que se refiere a lo que
a lo que eran las contravenciones. Adicionalmente, no creo que, bueno, les presento, aunque ustedes ya la deben haber visto, solamente para que está en la plataforma para comentarles que por favor se descarguen esa información y la lean. Es acerca de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, que salió o fue emitida con el Registro Oficial 398. Aquí reúne todo aquello lo que tiene que ver con lo que son el tema del manejo del tránsito de transporte terrestre y la seguridad vial, las competencias y todo lo que incluye también considerando el tema de los agentes de tránsito, responsabilidades de ciudadanos, peatones, lo que dice la Constitución de la República y todo aquello que es importante que ustedes la conozcan. Esta de aquí sería importante que ustedes puedan descargarse, la revisen. Bueno, creo que todos en algún momento la hemos revisado, pero sí es importante, incluso por su profesión, que la tengan muy a la mano. Los demás videos ya vimos, vamos a continuar con lo que es la administración de seguros en el transporte. ¿Sí? Entonces, les voy a compartir pantalla para continuar con la clase el día de hoy. Les comento que, bueno, ahorita que veo examen final complexivo, hice la pregunta y me indicaron que ya me van a responder y son las horas que todavía no tengo una respuesta. Les indiqué que ustedes igual están un poco preocupados por ese tema porque no saben. Entonces, les pedí que se comuniquen con ustedes. No sé si ya lo harían, pero si no lo han hecho, entonces igual. Conoce las protecciones que brinda el SPAT a nivel nacional. Vamos a ver también otro video de lo que es el servicio público para el pago de accidentes de tránsito para comprender un poquito de qué se trata. Vamos a ver qué pasó. Las protecciones que brinda el SPAT a nivel nacional para cualquier víctima por accidentes de tránsito. Gastos para traslado, movilización, dormido, hasta por $200 por víctima. Hasta $3,000 por víctima para gastos médicos. Protección por incapacidad total o permanente, hasta $5,000 por víctima. Reembolso hasta $400 por gastos funerarios y protección por fallecimiento de $5,000 por víctima. El servicio público para pago de accidentes de tránsito te protege. Sí, bueno, eso es algo que tenemos aquí en el país sobre el tema del servicio público para el pago de accidentes de tránsito. Vamos a revisar acerca de lo que significa esto, pero como les dije en la clase de ayer también, para que no sea monótono, vamos a intervenir todos, ¿sí? Ya les comparto la pantalla y vamos a hablar acerca del tema. Bueno, el SPAT es el Servicio Público para el Pago de Accidentes. Lo que hace es proteger a todos los que están, pueden verse involucrados en un accidente, ya sea ciudadano, conductor, pasajero, peatón, que sufra lesiones o que puede llegar a fallecer antes de tránsito causado por la
que se produzca un accidente ocasionado por un vehículo a motor, ¿sí? Dentro de nuestro territorio. Hay unas preguntas frecuentes que se generan según el tipo de protección que se brinda y es importante conocerlo también como una parte de nuestros derechos. Entonces, bueno, vamos a hablar acerca del tema. Las preguntas frecuentes sobre la protección por fallecimiento y gastos funerarios. No sé si conocen ustedes qué es la posesión efectiva de bienes. Bueno, es un documento que se realiza ante un notario público. Las personas se crean poseer el derecho para reclamar las protecciones. Solicitan que se les otorgue la posesión efectiva sobre las protecciones del SPAT. El derecho a reclamar la protección, los accidentes que ocurran antes del 11 de mayo del 2016 tienen hasta 2 años para realizar el reclamo, o sea, hasta el 2018. Los que son antes del 2016, mientras que los accidentes que ocurrieron desde el 11 de mayo del 2016 en adelante tienen 1 año para realizar el reclamo. El SPAT cubre los daños que sufre el vehículo. No cubre los daños que sufre el vehículo debido a que la protección tiene como fin salvaguardar la vida de las personas, pero no los daños materiales. Las personas que pueden solicitar la protección por fallecimiento pueden ser los familiares directos de las víctimas del accidente, sean hijos, sus ascendientes, padres, hermanos, cónyuge, sobreviviente y el Estado, conforme lo dispone el artículo 1023 del Código Civil. Ya vamos a ver a qué se refiere. Si una persona se encontraba en estado etílico al momento del accidente, ¿tiene derecho a reclamar la protección? Bueno, según este tema, sí, sí tiene derecho a reclamar la protección, ya que no presenta exclusiones. Si una persona no tenía pagada la matrícula de su vehículo y tiene un accidente, ¿tiene derecho a reclamar la protección? Pues sí, sí tiene derecho a la protección, ya que el SPAT protege a todos los involucrados, a los que sean víctimas en un accidente de tránsito. Si la persona que fallece no es la dueña del vehículo, ¿puede reclamar una protección? Pues sí, sí puede reclamar la protección porque está dirigida a personas que se transportan en un vehículo, mas no a exclusivamente solo a los vehículos y a sus propietarios. Si la persona que fallece no es la dueña del vehículo, puede, ay, perdón, las otras preguntas frecuentes respecto a la protección por gastos médicos, discapacidad y movilización. Bueno, pero antes de pasar, vamos a ver qué era el código, el artículo 1023 del Código Civil, ¿sí? En donde se decía que quienes pueden solicitar la protección por fallecimiento. Bueno, el artículo 1023 del Código Civil dice que el beneficio se produce a favor del heredero. El heredero que no queda que no queda sujeto a pagar ninguna deuda, ¿sí? Entonces, se refiere básicamente a quien pueda reclamar de manera legal el reclamo por la protección, quien pueda reclamar de manera legal lo que es la protección. Las preguntas frecuentes sobre la protección por gastos médicos, discapacidad y movilización.
El SPAN investiga las consecuencias del accidente y no paga las protecciones en caso del culpable del siniestro. El SPAN es la protección universal garantizada a todas y todos los ciudadanos que circulan en las vías públicas del territorio nacional. Su pago se realiza sin distinción de culpabilidad ni de ningún otro tipo ante un accidente de tránsito, pero tiene la capacidad de repetición de pago cuando se señale a un culpable de ese accidente. ¿Puede una clínica o hospital negar la atención a un paciente víctima de un accidente de tránsito? No, no puede, porque la normativa indica que es obligatorio atender a las víctimas de accidentes de tránsito. Existen sanciones contempladas en la Ley Orgánica de Salud si esto no se acata. Sí se puede cobrar los valores pagados por atención en hospitales, clínicas pagadas, privadas, por familiares y víctimas en caso de un accidente de tránsito. A pesar de que la ley señala que los hospitales públicos y privados deberán presentar el SPAD, los valores gastados por atención a las víctimas. Los pacientes pueden presentar facturas de gastos médicos debidamente justificadas para que se realice el reembolso de los gastos. Si los valores por la atención médica recibida en una clínica o hospital no superan el monto de protección del SPAD, ¿puedo recibir el valor restante? Pues no, porque el monto estipulado para la protección de gastos es un cupo establecido para pagar la protección en base a justificaciones que se presenten, sean facturas de gastos y evidencia documental. ¿Se puede cobrar las facturas que están en nombre de familiares o amigos? Las facturas que están en nombre de terceros deben estar justificadas por medio de una carta que explique las circunstancias. Y en el historial clínico se podrá verificar si el gasto corresponde al paciente. Es decir, no se pueden cobrar sin el sustento debido. Sería una estafa el cobrar un valor que no corresponde. Tiene que ser exclusivamente para la atención de la persona que fue afectada por estos servicios. Vamos a ver también acerca de lo que es la póliza de seguro. Ya habíamos conversado acerca de sí. Perdón, es que tengo otra materia que doy de seguros y no quería estarles dando una información que no les corresponde. A ver, sobre la póliza de seguros también vamos a conversar un poquito porque es muy importante que ustedes la conozcan acerca de qué es. Bueno, la póliza es un contrato, ¿no? Es un contrato solemne. Cuando está sujeto a la observancia de ciertas formalidades especiales, de manera que sin ellas no surtan ningún efecto civil. Las solemnidades del contrato, en el artículo sexto de la legislación sobre el contrato de seguro, debe extenderse por duplicado, darse por escrito, contener todos los datos. El artículo 7 de la legislación sobre el contrato de seguro y debe redactarse en castellano y firmado por las partes. Se tiene que regir a lo que es el Código Civil, ¿no? Es bilateral, se trata de una póliza bilateral cuando las partes se obligan recíprocamente, según, bueno, cosa del artículo 1482 del Código Civil. Reciprocidad en el cumplimiento de obligaciones. Oneroso cuando tiene por objeto la utilidad de ambos contratantes, grabándose cada uno a beneficio del otro. Esto se indica en el artículo 1483 del Código Civil, pago de prima.
Aleatorio cuando las partes contratantes pactan expresamente la posibilidad de una ganancia o se garantiza contra la posibilidad de una pérdida según sea el resultado del acontecimiento. Ejecución sucesiva o de tracto sucesivo. Las obligaciones de las partes se cumplen de manera continua. Indemnizatorio. El contrato de seguro tiene el carácter de indemnizatorio respecto del asegurado. Los seguros de daños son contratados de simple indemnización y en ningún caso pueden constituir para él una fuente de enriquecimiento. La indemnización puede abarcar a la vez el daño emergente y el lucro cesante, pero este debe ser el objeto de acuerdo expreso, según el artículo 32 del Código Civil, que habla sobre contratos de seguro. La póliza personal en el contrato de seguro se lo celebra en consideración de la persona del asegurado. Adhesión significa cuando una de las partes establece las condiciones del contrato y las impone al otro sujeto que las acepta tal como se le ofertan. La controversia de esos contratos favorece al más débil. De buena fe, los contratos deben ejecutarse de buena fe y por consiguiente obligan no solo a los que en ellos se expresa, sino a todas las cosas que emana precisamente la naturaleza de la obligación, o que por ley o la costumbre pertenecen a ella. Principio básico y característico que obliga a las partes a actuar entre sí con la máxima honestidad. Ahora les hago una pregunta. ¿Ustedes sí conocen el término de lucro cesante? ¿Sí saben qué es? Porque por aquí hablamos de ese tema. ¿Alguien tal vez? Bueno, no me contesta nadie. No sé si están atendiendo o qué les pasa. Pero bueno, el lucro cesante es la privación de la ganancia fundada o razonablemente, o que razonablemente habría obtenido el acreedor si el deudor cumpliera con su obligación. Bueno, también puede relacionarse con los daños extrapatrimoniales, por ejemplo. Para el cálculo de esto, del lucro cesante por indemnización de un accidente de tránsito, se debe multiplicar ¿cómo se llama? Los ingresos por un coeficiente hecho por revisiones a nivel mercantil, ¿sí? Por ejemplo, un ejemplo, ¿no? De lucro cesante es cuando una persona destruye el vehículo de un taxista. Un ejemplo. En este caso, el taxista, como consecuencia de la destrucción de su taxi, dejó de recibir ingresos, ya que no puede trabajar, obviamente, y por un tiempo indeterminado. Entonces, eso significa, esto es el lucro cesante, que es la ganancia que se deja de percibir como consecuencia del incumplimiento, sea por omisión, puede ser por acción o daño causado por un tercero, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si el taxista deja de trabajar, cae en este tema, ¿sí? Y se puede producir el mismo momento del daño y puede tener consecuencias a largo plazo. ¿Qué quiere decir, por ejemplo, hasta que la persona pueda nuevamente continuar con su actividad?
¿Sí? Eso es lucro cesante. Ahora vamos a ver los elementos del contrato de seguro. Esto ya Disculpe, lo Lucro vimos, me parece Cesante. que ya lo vimos, perdón. Disculpe, disculpe una preguntita. El ¿Sí? lucro cesante, el seguro tiene que darle. Dependiendo de las condiciones, claro que sí. Claro que sí. Porque acuérdese que cuando usted contrata un seguro, por ejemplo, usted traslada los riesgos al asegurador. Como asegurado, usted le traslada los riesgos. Entonces Siempre que esté en la tendría que póliza de asumir. seguro, ¿no? ¿Perdón? Siempre que esté en la póliza de seguro, el lucro cesante, o siempre. Exacto, siempre que esté en la póliza de seguro. Por eso hay que tener mucho cuidado de que ese tema conste, porque es un riesgo latente al que siempre se está expuesto. Pero hay muchas pólizas que no lo tienen y no lo cubre y no lo va a cubrir, porque si no consta, por eso, como habíamos visto en la clase anterior, hay que fijarse muy bien el tema de los contratos o pólizas de seguro para que incluya todo a favor del asegurado y no a favor del asegurador. Porque hay casos de que tienen seguro, pero no cubre lucro cesante. Entonces, ante un percance, quienes van a tener que asumir el valor va a ser la persona demandada, la persona que sea causante del accidente, ¿sí? Y la póliza no le va a cubrir porque simplemente no consta. ¿Sí? Entonces tienen que tener bastante cuidado con eso. Ahí. Una póliza que se realiza con una aseguradora o un broker, en todo riesgo, ¿está incluido el lucro cesante? ¿O tiene que estar específicamente puesto en la póliza? Asegurarse que esté, porque no siempre consta. Porque se dice todo riesgo, se imagina que es todo riesgo. Se imagina uno que es todo riesgo, pero sí tiene que decir, y eso les digo con conocimiento de causa, que no siempre consta. Y al no constar específicamente, le toman como que sí, todo riesgo, pero bueno, es un lío ese tema de leyes. Cómo lo manejan, pero si no está específicamente, ellos no lo cubren. Y le toca cubrir ese valor a una persona. Imagínense chocarse con un transporte de este tipo, como el del taxi que hablaba en el ejemplo. Que perciban ese diario $20, $20, y por el tiempo que tarde la reparación, sale una cantidad de dinero considerable dependiendo de la gravedad. Y en que no va a trabajar y él tiene su derecho a reclamar el lucro cesante. Y el juez le va a dar la razón, le va a dar la razón para que lo cobre, pero muchas veces las aseguradoras no la tienen, no tienen eso, dicen que no consta de manera tácita dentro del contrato y no lo asumen y no lo pagan. Y ya corre Siempre, a para la carros persona. públicos, más o menos, creo que deberían manejarse el lucro Depende. En lo cesante. que se Para refiere, por carros ejemplo, particulares, en no creo. los públicos del Estado, sí se detalla claramente, se coloca en cláusulas el tema del lucro cesante, justamente por lo delicado que es manejar bienes del Estado, ¿no? Y por el tema de la Contraloría también, que vigila muy, muy, muy de cerca ese tema. Entonces ahí se coloca claramente el tema del lucro cesante. Porque de paso en carros del Estado, en vehículos del Estado, es mucho más complicado. Y la Contraloría bueno, no lo dice, ¿no? En la ley de lo que es el reglamento para el buen uso de transportes públicos, pero sí dice que la máxima autoridad tiene como que garantizar de que toda la parte legal y de seguros y todo esté como que al día y completa y cubra todo. Entonces, hay que incluirlo y de hecho se lo incluye. En la parte pública sí he constatado que ese tema queda incluido. Pero en la parte privada también es conveniente que cuando trabajan
cooperativa o en una asociación de transportistas, de vehículos o de manera incluso, a veces hay sociedades, asociaciones también deben contratar el broker, tener el broker de seguros y verificar que en el contrato consta el tema de lo procesante. Cuando es un asegurado, uno asegura de manera personal, digamos, un vehículo, es mucho más, eso no cubre, o sea, no entra dentro de lo que se puede reclamar, de lo que se puede pedir. Para una persona natural es mucho, eso sí, es súper complicado, no lo consideran para nada. Pero como empresa sí lo pueden solicitar y lo tienen que verificar, de hecho, que conste, para que no haya un perjuicio económico posterior. Pero también ha de tener un tope, ¿o no? Claro, también tiene un tope. Las condiciones de las aseguradoras son diferentes. Unas le dirán que sí, otras tácitamente ya le dirán que no, que eso no incluye. Y también es un monto, porque lo que le conviene a la aseguradora es una ganancia, ¿no? Pero lo que le conviene a la aseguradora es que se salga rápido del problema y que no se extienda. A veces hay conductores, hay miembros de cooperativas, de asociaciones de vehículos, que cuando cometen una infracción, ocasionan un choque o hay un delito de tránsito, lo que hacen es dar largas, 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 pero, y como la aseguradora no les cubre el tema del lucro cesante, la verdad, muy poco les interesa solucionar los temas hasta que ya hay un juicio de por medio. Pero eso también demora mucho tiempo. Ustedes saben cómo son el tema en la judicatura. Entonces, hay un monto, también no tiene que excederse, porque mientras más lento sea el arreglo del otro vehículo, si es un vehículo comercial, más alto va a ser el dinero que tenga que desembolsar la empresa por el lucro cesante. Entonces, lo que le interesa es que las cosas se solucionen rápido y realizar rápido el peritaje, todo el proceso necesario. Pero sí, es un monto, depende mucho de del valor de la póliza de seguro que tengan, cómo la tengan, de cuántos vehículos la tengan, en qué condiciones, para que les den los montos establecidos. ¿Sí? Vamos. Bueno, ¿Perdón? Estoy de acuerdo, sí, doctor. Sí, pero hay que tener mucho cuidado. Ustedes como profesionales que van a salir en este tema de transportes, ustedes tienen, y si están encargados de las áreas, tienen que tener mucho cuidado, incluso para que ustedes no tengan problemas en sus lugares de trabajo. Tienen que verificar al detalle lo que consta el tema de la póliza de seguros, al menos si ustedes son los directamente responsables. Y así no lo sean, tienen que también sugerir y presentar las necesidades del área para quien maneja este tema de las pólizas o contratos de seguro. Vamos a ver los elementos del contrato de seguro. Esto voy a pedir que me ayuden, por favor, con la lectura a la señorita Jacqueline García. Señorita García. Okay, no está. También, por favor, el señor, entonces, que nos ayude el señor Julio Flores. Al señor Flores. Sí, ingeniera, buenas noches. Si me buenas quita el noches. Cuadrito, el cuadrito que está ahí. Ya. ¿Desde dónde le comienzo con la lectura? Léame, por favor, desde elementos del contrato de seguro ya. Hasta donde dice
Asegurador. Ya. Yeah. Elementos del contrato de seguro. Solicitante. Los contratos deben ejecutarse de buena fe y por consiguiente obligan no solo a lo que en ellos se expresa, sino a todas las cosas que emana precisamente de la naturaleza, de la obligación o que por la ley o la costumbre pertenecen a ella. Principio básico y característico que obliga a las partes a actuar entre sí con la máxima honestidad. Asegurado, artículo 3, legislación sobre el contrato de seguro al asegurado es el interesado en la traslación del riesgo. Beneficiario, artículo 3, legislación sobre el contrato de seguro, beneficiario es que ha de percibir en caso de siniestro el producto del seguro. Asegurador, para efectos de esta ley se considera asegurador a la persona jurídica legalmente autorizada para operar en el Ecuador, que asume los riesgos específicos en el contrato de seguros. Listo. Gracias, señor Flores. Los riesgos especificados en el contrato de seguros, ¿no? A ver, por favor, ayúdeme con la lectura, señor Jefferson Cadena, con lo que es el interés asegurable. Buenas noches. El interés asegurable es el interés que tiene persona de proteger sus bienes y que el siniestro no ocurra. Debe ser susceptible en dinero, debe existir al momento de celebrarse el contrato. Debe ser objeto de transferencia lícita. Que esté expuesto a riesgos, el interés económico debe existir desde la fecha en que el asegurador asume el riesgo hasta la fecha del siniestro. ¿Qué? ¿Le puede bajar? Condiciona la obligación a su cargo. La desapreciación del interés lleva consigo la extinción del seguro. ¿Sigo? Sí, siga, por favor. En los seguros de daños tiene el interés asegurable. Toda persona cuyo patrimonio pueda resultar afectado por la realización de un acontecimiento incierto que no depende de la voluntad del asegurado, que afectaría su economía. En los seguros de las personas, el interés asegurable existe en la propia persona del asegurado. Perfecto. Sí. Entonces, el interés asegurable es lo que la persona busca proteger, ¿no es cierto? En caso de que se dé un evento. El riesgo asegurable. A ver, por favor, veamos quién más. La señorita. La señorita García no estaba, ¿no? No está, está conectada, pero no está atendiendo. El señor Javier G., por favor, dé lectura a lo que es el riesgo asegurable, el monto asegurable. Buenas noches, Inge. Buenas noches. Ya, el riesgo asegurable no depende de la voluntad del asegurado. Es un suceso futuro. Es incierto. El momento que de su ocurrencia nace la obligación del asegurador. La realización del riesgo se denomina siniestro. Monto asegurable. Se denomina el valor asegurado y es el límite que en caso de pérdida o daño el asegurador debe pagar. Al asegurado, artículo 34, 35 y 40, LSSS. La prima siglas, o el... Esas siglas son legislación sobre el contrato de seguro. LSCS. Legislación sobre el contrato de seguro, ¿no? No se olvide. Continúa.
Sí, la prima o el precio del seguro. La prima o el precio del seguro es un elemento esencial del contrato de seguro. Su ausencia impide que se forme el seguro. Es el precio o la contraprestación que percibe el asegurador por la asunción de riesgo, el cual se determina según cálculos estadísticos y matemáticos en función de la mayor o menor peligrosidad. Bueno, esto es básicamente la prima la coloca el asegurador, ¿no? Y es el valor que nosotros estamos obligados a pagar para que ellos asuman el riesgo en el caso de que ya se haya materializado. A ver, por favor, vamos aquí al señor Gabriel Coque, por favor, que nos dé lectura a lo que es el elemento formal del contrato de seguros. Buenas noches, doctora, ¿cómo está? Buenas noches. Elemento formal de contrato de seguros. Artículo 7. Legislación sobre el contrato de seguro. A. El nombre y domicilio del asegurador. B. El nombre y domicilio del solicitante asegurado y beneficiario. C. Calidad en que actúa el solicitante del seguro. D. Identificación precisa de la persona o cosa con respecto a la cual se contrata el seguro. E. La vigilancia. Vigencia. Ya, perdón, doctora. A ver, a ver. La vigencia del contrato, indicación de fechas y horas de iniciación y vencimiento, o del modo de determinar unas, o del modo de determinar unas y otras. F, el monto asegurado del modo de precisarlo. G, la prima o el modo de calcularla. H, la naturaleza de los riesgos tomados a su cargo por el asegurador. Y, fecha en que se celebra el contrato y la firma de los contratantes. J, demás cláusulas que deben figurar en la póliza. Así condiciones. Perdón, esto es lo que tiene que tener como básico el contrato, ¿no? Que tienen que verificar. Continúe, por favor. Condiciones de la póliza de seguros. Condiciones generales, condiciones particulares, condiciones especiales, anexos modificatorios, documentos adicionales. Condiciones generales, conjunto de principios básicos que establece el asegurador para regular todos los contratos de seguro del mismo ramo. En estas condiciones se establece forma de liquidación, pago de indemnizaciones, jurisdicción, subrogación, prescripción, etcétera. Condiciones particulares son aquellas que individualizan el seguro. Identifican los elementos del seguro tales como partes que intervienen, objeto del seguro, la prima, la vigencia, franquicia o deducible, descripción de la cosa o persona asegurada, valores asegurados, etcétera. Prevalecen sobre las generales y no son aprobadas por la superintendencia. Aquí, por ejemplo, podrían detallar lo que es el tema del lucro cesante o cualquier otra condición que vean necesaria y que no conste en la parte general. Siga, por favor, hasta condiciones especiales. Condiciones especiales son las que las amplían, condicionan, delimitan, modifican o suprimen riesgos, o extienden o restringen la cobertura prevista en las condiciones generales, o instituyen nuevas condiciones de protección. O instituyen nuevas condiciones de protección. Acuérdense que con la ley, una palabra que le cambien, olvídense, pueden cambiar el sentido de un texto, ¿sí? Perdón, doctora, es que voy en el carro, disculpará. No, no se preocupe. Muchas gracias, pero avíseme que está manejando. Pues es un riesgo, qué horror. A ver, era de que me diga. ¿La señorita Borja? Buenas noches, ingeniera. Buenas noches. Por favor,
Lea las obligaciones del asegurado y las del asegurador, ¿sí? Obligaciones del asegurado. Declarar los hechos o circunstancias que determinen el estado del riesgo. Artículo 14, decreto. Mantener el estado de riesgo. Artículo 16, decreto. El pago de la prima. Artículo 17, decreto. Evitar la extensión o propagación del siniestro y procurar el salvamento. Artículo 21, decreto. Probar la ocurrencia del siniestro y la cuantificación de la indemnización a cargo del asegurador. Artículo 22, decreto. Obligaciones del asegurador. Asumir el riesgo. Indemnizar el daño resultante de la ocurrencia del siniestro. Hasta ahí. ¿Sí? Entonces, bueno, las obligaciones del asegurado, incluso para que no sea ambiguo ni haya lugar a dudas, se debe declarar desde el inicio todos los hechos suscitados o las circunstancias que determinen el estado del riesgo. Se debe pagar la prima, es algo que por contrato nosotros cuando contratamos un seguro estamos obligados a hacerlo, ¿no? Es como que la compensación económica por trasladar el riesgo al asegurador. Se debe mantener el estado de riesgo, se debe evitar la extinción o propagación del siniestro y procurar que se detenga, ¿no? Que ya no siga empeorándose la situación. No porque tengo seguro voy a dejar pudiendo detener una situación, no voy a dejar que siga desencadenándose. También el asegurado tiene que probar la ocurrencia del siniestro, la cuantificación de la indemnización a cargo del asegurador. Obviamente tiene que probar la ocurrencia, bueno, y hay varias alternativas, ¿no? Se puede tener los partes policiales, se puede tener, bueno, testigos, si es que hubo atenciones médicas, también el tema de la declaratoria de las atenciones, etc. Y el asegurador, en cambio, que es la persona jurídica que asume los riesgos, ellos tienen que asumir todos los que pide el asegurado. Evidentemente ahí van a ver las condiciones en cuanto al tema económico, ¿no? Muchas aseguradoras o brokers se basan en eso, dependiendo cuántos están asegurados, van ampliando su cobertura. Y también el asegurador tiene que indemnizar el daño resultante de la ocurrencia del siniestro, pero siempre un asegurador pide los documentos de respaldo, pide toda la información necesaria para ellos también respaldar el desembolso de una cantidad de dinero por compensación. El asegurador tiene también, si es que la potestad, si es que no estuvo claro dentro de lo que es las condiciones particulares o especiales del contrato de seguro, puede él tener la opción de rechazar o invalidar una solicitud de que cubra el seguro un evento, ¿no? Debido a que si no está claro en la póliza, en el contrato de seguro, no, simplemente no lo gestiona, no lo realiza. Por eso les decía que tienen que tener mucho cuidado, especialmente con la carrera que están siguiendo. Si ustedes son los que gestan el tema de la póliza, del contrato, si son participantes, de igual manera, para que incluya todo lo que necesita y no cause perjuicio a la empresa, a la compañía o a la institución en donde ustedes están laborando. Bueno. Hay una ley general de seguros y en el ámbito de esta ley
El ámbito de esta ley nos dice que regula la constitución, organización, actividades, funcionamiento y extinción de las personas jurídicas y las operaciones y actividades de las personas naturales que integran el sistema de seguro privado, las cuales se someterán a las leyes de la República y a la vigilancia de la y control de la Superintendencia de Bancos y Seguros. ¿Sí? Nos quedaríamos hasta aquí porque ya veo que son las 9 de la noche y tengo que dar también clases a otro grupo de estudiantes. Entonces nos quedaríamos hasta aquí. No recuerdo cuándo nos volveríamos a reunir, porque me han puesto clases días seguidos con ustedes. Estaba un poco perdida el día de hoy con eso. Me contestó el departamento académico y me dijo que ya se van a contactar con ustedes sobre el tema de su examen. Sí. Entonces nos queda una sesión más, que sería el día de mañana. Y con ustedes ya terminaríamos lo que es creo que las dos cátedras, la de logística y transporte y esta de seguridad en el transporte. Entonces quedaríamos hasta aquí. Dios mediante, nos veríamos el día de mañana. Tengan una buena noche. Descansen. De igual manera, que tengan una buena noche. Igual. Gracias, doctora. Buenas noches. Descansen.